Estamos en la corrida Sanatorio Alemán en Concepción. Y acá estamos acompañando a... ¿Cuál es tu nombre? Roberto. ¿Roberto cuánto? Lara. Lara. ¿Por qué estás corriendo hoy día acá 10 kilómetros? Motivación, la salud principal para mí, en lo personal. Y demostrarle, primero que nada, a mi familia, a mis hijos, a mi hija y a mis nietos, que corrí con él, que se puede. Después de haber salido un accidente, se puede. A mis amigos, aquí estoy diciéndole, si pude, lo voy a llegar y lo voy a... Los que no creyeron en mí después del accidente, aquí está. Gracias. Solamente decirle gracias a la persona que está grabando y que me está tomando esta entrevista. Y le agradezco su cercanía por contar la historia de un maratonista que se perdió un año de no correr, pero que a los 57 años, lo recalco, 57 años, vuelve a las pistas. ¡Eso! Pero para retomarla y no dejarla. Creo que tú, porque esto era para mí una apuesta, pero creo que no lo voy a dejar en la apuesta. Creo que lo voy a seguir, sí, que creo que ya no van a ver más por ahí. Lo digo desgraciadamente. Bueno. Bueno, te felicito. Gracias. Y ojo que ahí es donde estaba el retorno de los 2,5, o sea, ya queda como 1,25 a la meta. Ya. Felicitaciones. Ya, gracias, amigo. Último 50 metros. Eso es. Último metro. Roberto Lara. Atención. Aquí viene llegando Roberto Lara. Sin aplauso. Promedio, recuerden que todas las fotos están en corredor promedio.